Una de las jugadas más populares pero a la vez más controversiales de la NFL y del fútbol americano es el pase de Ave María, y es que es usada en momentos críticos del juego y decisivos, en los que se juega la vida, el todo por el todo, y es por eso que en esta ocasión te explicaré el origen de esta jugada. Antes de comenzar, te recuerdo que te suscribas al canal y actives tu campanita para recibir notificaciones, y estos son los tiempos del deporte. Todo tiene su origen en la ronda divisional de los playoffs de 1975. Los Dallas Cowboys estaban visitando a los Minnesota Vikings. Todo parecía indicar que los locales se llevarían el triunfo. Y es que en el cuarto cuarto el marcador estaba 10 a 14. Con 32 segundos por jugar, la ofensiva de los vaqueros estaba en la yarda 50. Necesitaban de un milagro para darle la vuelta al marcador. Para en ese entonces era bien sabido que el quarterback Roger Staubach tenía un brazo bastante poderoso, ya que una jugada antes, Roger había lanzado un pase de 45 yardas a Drew Pearson para llegar a medio campo. Como dato curioso, Pearson fue pateado por un guardia de seguridad, obviamente que le iba a los Vikings. Aprovechando la potencia del brazo de Roger, la siguiente acción era algo que no estaba en los libros de jugadas. Pearson recorre casi todas las 50 yardas, mientras que Staubach esquiva algunos defensivos, esto al dar algunos pasos hacia atrás. Fue entonces cuando Roger cierra los ojos y pronuncia las palabras Hail Mary, que en español es Ave María, y lanza el balón con dirección hacia donde estaba Pearson. El cornerback Nate Wright era el que estaba cubriendo muy de cerca a Pearson. Pese a que el balón iba con muy buena dirección, iba un poco más abajo de lo que Drew podría atraparlo. Pero por azar del destino, Wright tropieza y Pearson, quien se agachó, logra atrapar el balón. El mismo Drew dijo en alguna ocasión que perdió contacto visual con él, solo sintió cuando llegó a sus manos. Corrió un par de yardas y anota el touchdown ganador. Pearson emocionado lanzó el balón hacia el público, todo mundo estaba atónito, nadie sabía con exactitud lo que había visto. Incluso algunos jugadores pensaron que se había marcado un castigo, porque muy cerca de la acción había volado un objeto anaranjado, pero resultó ser una naranja que vino por parte de las tribunas. Al final del día, los Cowboys vencieron 17 a 14 gracias a esa asombrosa jugada. Staubach, en varias entrevistas posteriores al juego, que él es un católico devoto, entonces encomendó su suerte a la imagen divina de la Virgen María. Por eso pronunció esas palabras al lanzar el pase, Hail Mary. A partir de entonces, Staubach y muchos quarterbacks empezaron a usar ese pase, al que se le bautizó como Hail Mary Pass o pase de Ave María, y es muy común verlo en momentos críticos del juego. ¿Te gustó el video? Checa más contenido como este y no olvides suscribirte.